¿Cómo le va? Qué lindo que le queda el rostro. Dios mío, qué lindo. Bueno, ¿y cómo arranca? Carita, con estos mil sabores. Pollo, cubitos de pollo, patamulo. A mí me gusta más patamulo porque es más sabroso, más tiene sabroso, más cubito que no, la pechugona. No, la pechugona a mí no me gusta. No, no me gusta. La pechugona no me gusta. ¿Qué está diciendo? Yo tenía entendido. No, la pechuga no me gusta. Ah, la pechuga. Ojo. Cubito de patamulo, ¿cuánto? Unos 500, 600 gramos. Pero le vamos a darle mucho sabor, mucha polenta a este guisito. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con este vaso o no? Este vaso va a recibir mucho sabor. Una cabeza de ajo enterita. Ahí está. Cabecita de ajo enterita. Obviamente. Los dientes ahí. Sí, mucho ajo. Mucho ajo y jengibre, Carita. Qué buena combineta, ¿eh? Ahí está. Raíz de jengibre. Parece un perrito. Parece un perrito. Lindo color que tiene el jengibre. Directamente con la tijera. Pará. ¿Qué escuché ahí? ¿Está Dana? ¡Parra! ¡Hola! No te había visto. Hola, sí. Con todo esto del concurso y qué sé yo. Exactamente. Ni te había saludado, Danita. Hola, Danita. ¿Cómo estás? Buenos días, chicas. Se queda dormida, ¿viste? Llega. No cuelgo. ¿Qué el programa antes de este? Carita. Sí. Qué rico que es el jengibre. Usalo. Está en todas las ferreterías del país. En todas las ferreterías del país ya está jengibre. Es una cosa maravillosa. Es riquísima y es muy buena combinación con el ajo, ¿eh? Entonces. Sí. Una cabeza de ajo, cuatro ahí laminitas de jengibre. Le vamos a colocar, Carita, un poco de aceite de maíz o aceite de girasol. Y lo que vamos a hacer es hacer una pastita. Una pastita. Así que agarramos ahí el aparatico, mezclamos ahí. Y la idea es lograr una pasta para que darle marinada, darle una marinadita a los cubos de pollo. Cala. Mezclamos ahí, ahí está. Perfecto, yo ahí tengo una preparada porque sí, nos vamos a... ¿Tiene algún diente de plomo el ajo que no pasa? No, no. Los dientes de lata que se usaban antes. Ay, no. Ahí está, Carita. Procesamos bien entonces el ajo y el jengibre y nos vamos a poner un poquito acá la marinada del pollo y vamos a reservar un poco para después darle más sabor a la salsa. Entonces, perfecto, querido. Vamos ahí un poquito con esta pastita ahí adentro. Me voy a reservar un poco para la salsa, así que nos vamos a reservar un poquito por acá. Fenómeno. Mezclamos. Por acá. ¿Qué más va a recibir este pollo para darle mucho más sabor, Carita? Yogur, un pote de yogur natural. ¿Yogur? Adentro, sí. Adentro. Un pote de yogur natural, ahí está, le va a dar mucho sabor. Va a tener una horita de marinada este pollo para que tome bien todos los sabores. Pero es que aquí esto no termina acá. ¿Qué más? No. Qué bárbaro. Sí, hay que tener cuidado porque hay algunos yogures naturales que vienen muy dulces. Depende de la marca, tenés que probar y reconocer. Hay una marca que viene menos dulce y otra que viene muy dulce. Perfecto. Igual abajo te ponen con azúcar. Sí, el menos dulce para esta receta. No sabés agarrar, sí, Carita, una cucharita de comino. Sí. Ahí está. Te las mido con mis manitos, ¿eh? ¡Ah, qué manito! Pero me gusta, una pizca. Se va a tener que sentir el comino en la preparación. Ahí está. Buena cantidad de comino. Vamos con más condimentos. Pimentón, una pizquita de pimentón. Sí. Pero sí va a recibir mucho de ají molido. Bien. Una cucharada copetuda de ají molido para este pollo. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Qué rico. Entonces, mucho sabor. Una horita, no le voy a poner sal. Le voy a poner sal cuando lo retiro de la marinada. ¿Cuánto? Bien tapadito, una ahora para que se impregnen bien todos los sabores, la pasta de ajo con jengibre, el pimentón, el ají molido y el comino. Qué rico, ahí está. Más ají molido entonces y el yogur. Mezclamos bien todo, ahí está, no le voy a poner pimienta porque ya va a tener su picante con el ají molido. Tapadito, una hora en la heladera y le seguimos dando vuelta de tuerca a este guiso espectacular.